La primera pregunta es de Facebook, la hace Wilson Alcántara, y él dice, ¿cuál es la clave para mantener la amistad? Bueno, Wilson, la clave para mantener la amistad y cualquier cosa que uno quiera mantener se llama Dios. Enfocar la mirada en Dios y no en lo de afuera, ni en lo económico, ni en el ego, ni en la fama, sino en Dios. Sí, Wilson, es Dios y el respeto siempre. No importa hasta dónde ustedes lleguen con los relajos, pero siempre hay que tener el respeto hacia nuestro compañero. También pregunta Benjamín Paredes, ¿cuál de los personajes le han sacado más provecho? ¿O cuál de los personajes más? Bueno, ¿quién es que pregunta? Benjamín Paredes. Benjamín. Los personajes han dado sus frutos, cada uno en su etapa, pero en mi caso, yo te puedo hablar de Tubérculo Gourmet, que es un personaje en el cual hemos hecho dos películas y hemos hecho gira solamente por la pegada de ese personaje. Benjamín, así funciona contigo, porque ha sido un binomio. Sí. Pregunta M. Reyes, que después de 25 años de carrera, ¿cuál ha sido su mayor satisfacción? M. Reyes. M aquí. M aquí, M. Reyes. La mayor satisfacción es tener el afecto y el respeto del público. Casi siempre todas las figuras luchamos por tener dos cosas, admiración y respeto. Y por la gracia de Dios tenemos ambas cosas de ustedes. Y M aquí con Reyes a nosotros. ¿Que por qué Raymond siempre hace papel de hombre y Miguel de mujer? Toma, toma esta respuesta. Lo hacemos porque al compadre le queda perfecto su papel y aunque recibe la mayor ovación de admiración y aplauso cuando lo hace, eso no me da motivo a mí a querer hacerlo. Si a él le queda perfecto, pues no podemos variar el patrón del éxito. Además, yo no tengo cómo enseñar esta canilla. Él sí, porque él no tiene vergüenza. Además, toma, mira, yo estoy de hombre, si no me equivoco. También pregunta Indira Gómez, 18, que cómo evitan reírse de los chistes que hace el uno al lado de otro, porque cuando yo lo veo en TV me muero de la risa. Indira, aquí nadie evita nada. Nosotros nos reímos igualito. Por si tú no lo sabías, yo soy admirador del compadre. Yo soy el primero que estoy ahí. Esa abuela mía, la primera abuela mía, Y porque yo viceversa. no me lo pierdo. Y viceversa. También pregunta Ana Jiménez 2230, que cuánto vale su amistad, si tiene precio. Bueno, Ana, si usted quiere, si usted tiene un dinero ahí, vaya juntando y ofrezca. A ver. No, Ana, no, la amistad no tiene precio. Sobre todo si es pura. Pues muchísimas gracias entonces. A A un placer, ustedes. mucha bendición.